Prest eta prestatua, gainera, biak prestatuta zegoen eta... Gainera, nik uste bere tokia hori zela. Hori zela. Guretako batan eserita egotea. Erabakitzen da lehen aldiz, eta jasotzea Madrilen. Ezinbesteko zala, herriak bere zubirutasuna izatzea. Pentsatu genuen joan baita ere hogeian, hogeian azaroan. Ezarri zuten formula hori, nola alako imposizio bat ezartzeko. Eman zan, prentzaurrekoan, ba, zeuden medio pilo bat. Kontuatu zen, ba, tensio handia zegoela, Madrilen. Ezin eskuala. Baina egia zen. Era verdad, le habían asesinado. Josu Muguruza tenía entonces 31 años y de entrada Madrid no era su destino. Enseguida les cuento cómo llegó a Madrid, aunque la mayor parte de ustedes seguro que lo recuerdan. Soardia, han visto escrito en pantalla. Bueno, esto que acaban de ver es un trozo del documental de ese nombre, de ese título, Soardia, que, en fin, trata de recuperar la figura de Josu Muguruza y que ha sido dirigido por Mark Elandía y por Lander Irwin. Lander. Ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, personalmente, ¿cuántos años tienes, Lander? 23. 24 ahora en dos semanitas. Es decir, ¿tú tienes algún recuerdo de cómo fue ese día del asesinato de Josu Muguruza? No, yo el único recuerdo que tengo de Josu, bueno, hasta que hicimos el documental era en casa, ¿no? Sabía que era amigo de la ITA y sabía que le asesinaron, pero hasta hacer este documental sabía lo que muchos jóvenes de mi edad pues saben, ¿no? Que fue un diputado asesinado en Madrid y poco más. ¿Cómo recordáis vosotros ese 20N? A ver, Enrique. Fue terrible porque yo no vivía aquí, ni siquiera estaba entonces en la izquierda abertzale, o en este mundo de la izquierda abertzale, sino en la izquierda en Madrid. Y recuerdo que para nosotros que estábamos en Madrid, que viniera un diputado de Herri Batasuna, nos hacía mucha ilusión. Pensábamos que era una manera de acercar a la normalización y de repente nos encontramos con que horas antes pues lo habían asesinado. Fue un shock tremendo, tremendo, tremendo. ¿Dónde estabas tú, Vanessa? Ni idea. ¿No tienes ningún recuerdo concreto? No, tengo 37 años, tenía 12. O sea, no tienes ningún recuerdo específico. No. Bueno, ¿alguno más tiene algún recuerdo específico? Nayara, Cris... Yo era muy, muy pequeña, pero sí recuerdo mi calle llena de pintadas. Toda la calle se inundó de pintadas, la gente salió protestando por el asesinato y sí recuerdo todas las pintadas de Josu contra el asesinato de Josu Muguruza. Yo recuerdo el hecho de que hoy es el aniversario de la muerte de Franco, 20 de noviembre. Y Primo de Rivera. Algo hemos conseguido de que yo recuerdo que hace unos años, un día como hoy, todos los periódicos empezaban su cabecera recordando esta fecha y hoy fijaros que no estamos hablando de ella, con lo cual, gracias a Dios. Entonces yo recuerdo las dos noticias relacionadas. En Cataluña eran años... Bueno, en años en el que se vivía y se miraba muy de cerca lo que estaba pasando, lógicamente en Euskadi, y yo recuerdo perfectamente las dos noticias de la mano, ¿no? Aniversario y tal, y las muertes, porque además los dos fueron, evidentemente no es casualidad que fueran el 20 de noviembre, ¿no? Bueno, antes de nada, hay que recordar, Josu Muguruza tenía 31 años cuando fue asesinado en Madrid. Él no iba para diputado en el Congreso, ¿no, Lander? No. Es que realmente iba el número 3, creo que era en la lista, Tasio Erquicia renunció y entonces le tocó a él. ¿Él cómo encajó ese reto de irse para Madrid cuando él, de entrada, pues, en fin, no tenía pensado marcharse al Congreso? Bueno, pues Elena Bartolomé, la viuda de Josu Muguruza, nos decía en las entrevistas que no le hacía mucha gracia ir a Madrid. Las últimas semanas, pues bueno, él estaba un poco pendiente o no estaba a gusto, no estaba tranquilo. Sabía que había mucha expectación porque Herri Batasuna iba a acudir a Madrid por primera vez. Y Elena nos contaba que eso, ¿no? Que Josu no estaba tranquilo, no estaba a gusto. Antes de ir a Madrid le dijo a Elena que tranquila, que el siguiente día ya volvía. Entonces, que estuviera tranquila ella. Anne estaba a punto de nacer. Pero bueno, desde luego tranquilo no estaba. ¿Él sospechaba algo? ¿Tenía algún miedo? ¿Pensaba que podía ser víctima de algún tipo de agresión? No voy a decir asesinato, digo de agresión. Todos tenían la sensación de que estaban en peligro. En aquel momento todos, sí. Lander, ¿a ti así te lo han transmitido? Es una pregunta que nosotros la hemos hecho en todas las entrevistas o en casi todas, o a la gente cercana a Josu. Y bueno, miedo, no sé si es la palabra, ¿no? Pero sí que
no estaba, estaba intranquilo, estaba inseguro, tomaba medidas un poquito, pues bueno, no sé, no de seguridad, pero bueno, él sabía que algo iba a pasar o que iba, algo iba a haber, vamos, que no iba a ir todo tan tranquilo. Pero lo que sí hemos visto en ese fragmento chiquitito del documental de Soardia es la expectación que había por un lado y por el otro, ¿no? Veíamos en el documental que había muchísima expectación mediática ante la rueda de prensa que iban a dar los representantes de HB en Madrid, y también veíamos en el documental cómo decían los representantes de HB aquí en Euskadi, decían, vaya, uno de los nuestros en Madrid, en ningún momento nos lo habíamos planteado, ¿no? También supongo que sería para la izquierda abertzale un momento de cierta emoción, ¿no? Sí, eso, en el documental se explica que Herri Batasuna por primera vez toma la decisión de ir a Madrid. Pues recientemente habían fallado las conversaciones de Argel, entonces Herri Batasuna va a Madrid con la idea de retomar las conversaciones, pues bueno, con la idea de la negociación política. Y sí, había mucha expectación. Teresa Toda, que es la que dice que en la rueda de prensa estaba lleno de medios, es verdad. Luis Aizpiolea también, el periodista del País que sale en el documental, también nos lo decía. En Madrid había una expectación enorme. Josu Muguruza no era conocido en Madrid cuando llegaron allí, pero que el grupo de Herri Batasuna acudiera a Madrid tenía mucha importancia, y en Madrid así se transmitía. Bueno, vamos a situarnos. Expectación, sí. Expectación e ilusión, ¿eh? Nosotros nosotros entonces en el PC teníamos verdadera ilusión por trabajar por el grupo voluntario nuestro, trabajar con el grupo de Herri Batasuna y por acercar posturas, y eso había, además de expectación, en una parte de Madrid, en la nuestra, ilusión, desde luego. Bueno, vamos a situarnos en esa noche del 20 de noviembre del año 1989. El día 21, un día después, prácticamente unas horas después, Lander, los representantes de HB, que habían obtenido un escaño en el Congreso de los Diputados, iban a recoger su acta. Y esa noche del 20N ellos estaban cenando en el restaurante del Hotel Alcalá de Madrid. ¿Quiénes estaban cenando? Bueno, pues están cenando los 7 electos de Herri Batasuna, Teresa Toda, que era entonces la responsable de... No, perdón, la corresponsal de Egin en Madrid. Uh-huh. Xabier Oleaga, que era el responsable de prensa de Herri Batasuna. Y Ramón Uranga, si no me equivoco, también estaba cenando en la mesa. Y bueno, al principio tuvieron un debate pequeño si salir a cenar fuera o bueno, cenar en el hotel y hacer el día siguiente lo que tenían que hacer y volverse para casa. Decidieron cenar en el Hotel Basque, que es, está situado en el Hotel Alcalá. Uh-huh. Y alrededor de las 11 de la noche, pues entraron dos desconocidos encapuchados y bueno, mataron a Josu Muguruza un tiro y Iñaki Esnaola salió gravemente herido. Pero le dispararon en 4 ocasiones, si no me equivoco, a Esnaola, ¿no? Sí, sí. Salió mal herido. Nos dice 3 o 4, no, exactamente no sé si 3 o 4, pero sí que le dieron. Salió mal herido porque le dieron en el hombro y también le dieron en el pulmón, sí, se lo perforaron. Sí, en el brazo también. Y se había dicho que salió mal herido. ¿Es cierto que Muguruza no era el objetivo? Bueno, no lo sabemos. Hay porque hay informaciones hipótesis periodísticas que apuntan a que ahí el objetivo era Johnny Dígoras. Sí, sí, la cara visible de aquella época era Johnny Dígoras y el propio Esnaola también en Madrid. Pero bueno, Josu Muguruza era una persona con gran proyección, había estado en Iparralde, había estado en la cárcel, que alguien que había estado en la cárcel unos meses, o sea, estuvo muy poquito, pero pues bueno, que fuera al Congreso de Madrid, pues era bastante significativo, ¿no? En el documental, pues bueno, hay gente que explica que los aparatos del Estado sabían quién era Josu Muguruza, que le habían hecho un seguimiento. ¿Que fuera el objetivo? Pues bueno, después de hacer ese seguimiento sabrían desde luego quién era Josu Muguruza y la importancia que tenía dentro de la izquierda abertzale, eso seguro. ¿A Johnny Dígoras le llegan a apuntar con un arma? Eso no lo sé. Porque hay informaciones periodísticas que apuntaban a que a Johnny Dígoras, incluso en un momento determinado, le llegan a apuntar con el arma. En fin, en esas informaciones que indican que Muguruza no era el objetivo, sino Dígoras era el objetivo. Sí que es verdad que donde estaba sentado Johnny Dígoras, en la pared, creo recordar que nos dijeron y que nos enseñaron una foto que había una bala. Bueno, dos hombres, nos decías, Lander, encapuchados. Hay también informaciones de la prensa que apuntan a que, no sé si un camarero o un empleado del Hotel Alcalá sale corriendo del hotel, le sigue la pista y se la pierde 2 o 3 calles más allá en el barrio de Goya de Madrid. Sí, eso les preguntamos también a la gente que estuvo en el atentado, pero hay que tener en cuenta que tanto Teresa como José Luis El Coro, como Xabier Oleaga o Itziar Aizpurua, que sale en el documental, por ejemplo, nos mostraban muchas veces que tenían imágenes borrosas, no se acordaban muy bien
de aquella noche. Teresa Toda nos decía que cuando fueron a cenar, ella vio algo raro en otra mesa, que había dos señores que no tenía muy buena impresión. Luego en la rueda de prensa también había dos personas que se les pidió la acreditación de periodistas y cuando se les pidió desaparecieron de la rueda de prensa sin dar ninguna explicación. Entonces, bueno, hay una serie de circunstancias que bueno, no, nadie las sabe al 100% cómo fueron, pero ahí están. La misma noche en la que se produce, yo no sé, quizás tú que estabas en Madrid quizás nos puedes dar esta visión, porque Lander es muy jovencito, la misma noche en la que asesinan a Muguruza, intentan asesinar a Esnaola y le dejan gravemente herido, aparecen pintadas en zonas de Madrid que decían por fin se ha hecho justicia. Antes, además, según se comentó, esto evidentemente no tenemos, pero según comentaban en el bar, en la zona nacional que se llamaba entonces, Lores de Madrid, la zona del barrio Salamanca y esto, aparecían pintadas que decían que estaban hechas antes del atentado. Uh-huh. Antes del atentado. Bueno, la cuestión es que el asesinato de Muguruza se produce la noche del 20 de noviembre y al día siguiente el Congreso sigue con su sesión con normalidad. No se produjo ni una condena, ni una alteración del orden del día, ni nada, ¿no, Lander? No, no hubo ningún... Se habló de un atentado, pero no se habló de ningún asesinato, ni se nombró a Josu Muguruza, de hecho, en el pleno, creo recordar. No tuvo ningún reconocimiento, vamos, aquel día, el 21. Estamos hablando del año 1989. Esto en la historia sería hace una hora, ¿no? En nuestra corta vida podemos decir que fue anteayer. Teníamos una democracia en España. ¿Vosotros por qué creéis que el Congreso no alteró el orden del día? Porque yo me pongo con la mentalidad de hoy, pienso que han matado a tiros a un diputado, que han intentado matar a otro y que lo han dejado malherido, y no entiendo cómo las Cortes pueden seguir adelante. ¿Vosotros creéis que en ese momento se entendió, Cristina? Yo creo que, como tú muy bien dices, es un minuto en la historia, pero es hace mucho más tiempo del que realmente hace, ¿no? Yo creo que este país ha cambiado mucho, la democracia también. Yo creo que éramos muy recientes, estábamos en un momento político muy convulso, muy, muy, muy complicado. No estoy justificándolo de ninguna manera, porque me parece que es absurdo que no hubiera un reconocimiento, ni un minuto de silencio, ni siquiera, o igual incluso, pero cancelar el... Yo te cuento el debate que tuvimos nosotros. Nosotros, inmediatamente que se produjeron los atentados, empezaron las llamadas y tuvimos reunión de los distintos soviets, presidium que teníamos en el partido. Entonces, no. Y sí que se debatía en todos qué hacer el grupo parlamentario, que entonces era pequeño. Y hubo las posturas que mantuvieron mucha gente, era de miedo. Era de miedo a cualquier acción de armada, del ejército. Lander, has hablado del aparato del Estado. Y esa frase me ha dejado... ¿Me la puedes desarrollar? ¿Qué es para ti el aparato del Estado? Bueno, pues el CSID, por ejemplo, ya sabía quién era Josu Muguruza. Uh-huh. Josu Muguruza... Los artículos que escribías de Iparralde, con el seudónimo Zoardia, pues quizás no eran tan conocidos, pero cuando vuelve a Egoaldi y escribe en Egin, en Hernani, como Irazar, pues ahí sí que hay un seguimiento por parte del CSID o por parte de Lander, perdona, pero todo el mundo sabía, claro, quién era, vamos, Arzayuz dijo que era el general de Ribatasuna. Sí, claro, sí, ya le preguntamos por eso también a Xavier, pero bueno, sería conocido en Euskal Herria, a nivel de Euskal Herria, pero en Madrid los únicos que le conocían eran los aparatos del Estado. Y, bueno, eso es lo que hemos recogido, por lo menos. Lander y Ruines, qué ricasco. Gracias por habernos acompañado. No se pierdan, por cierto, esta noche el reportaje especial que ha preparado esta casa en nuestro primer canal, en ETV1, a eso de las 10:15, Asaroa Kogei, Sorigaiz Tokoeguna, 20 de noviembre, Día de la Desgracia, sobre los asesinatos de Santiago Broguard y Josu Muguruza.